¿vale? De disparos y tal. Y la verdad que me desconozco un poco el argumento. Simplemente estoy aquí en el menú. Hubo una introducción antes, que no me gusta cuando los juegos te meten una introducción simplemente al abrirlos, porque, hostia, me salía en inglés, no me enteré de nada. Y también porque no lo podéis ver vosotros, tendría que reiniciar el juego y tal, es un poco coñazo. Me gusta que me lleves aquí al menú y a partir de aquí ya me muestres lo que quieras. En fin, está en español, lo cual se agradece bastante. Creo que es de aventuras y no sé si tiene un poquito más de exploración, más que de Metroidvania. Pero bueno, ya lo veremos. Y vamos a darle, ¿vale? Bueno, en la introducción aparecía como un señor malvado y tal, que destruía una aldea. Y luego aparecía, pues, nuestro personaje, que es el que está aquí en el centro. Vamos a darle, a ver, modo historia. Ya os digo, es un vídeo de primeras impresiones. No creo que haga serie, no voy a hacer más series hasta dentro de un tiempo. Lo mencioné en el vídeo de ayer, no sé si lo visteis. El de primeras impresiones de... ¿cómo se llama el juego de ayer? Clan N. Decía que... no estoy muy motivado, ni tengo, digamos, la cabeza en su sitio, ni estoy pasando por un buen momento como para ponerme a hacer series y tomármelas, pues, seriamente, valga la redundancia. Y poca motivación, la verdad. Tengo una serie de problemas personales y demás, y tampoco quiero abrir series que no voy a poder seguir, como la de Don't Starve, como la de Forager, que al final pues la terminé un poquito antes de tiempo. Y otras tantas, Neonavis lo voy a subir de vez en cuando. Simplemente subiré vídeos de primeras impresiones, intentaré subirlos todos los días, juegos nuevos. Y hasta que me sienta ya con cierta motivación para volver a abrir series, ¿vale? Y os pueda traer vídeos diarios, como hicimos en su momento con Graveyard Keeper, que os trajo un vídeo diario, todos los días, hasta que hagamos la serie. Pero bueno, en fin, ya hablaremos de eso, ¿vale? ¿Qué es esto? Ah, vale, modo historia, modo supervivencia. Tenemos modo historia, prólogo de 42. ¿Cómo? Cambiar la dificultad, modo historia. Qué mejor noche para un joven portador de la luz, para escrutar la senda de los iluminados. Parte 1, parte 2 y parte 3. Ah, podemos elegir la dificultad, ¿no? Desafiante. Nah. Luego tenemos el modo supervivencia. Domina la luz e intenta sobrevivir todo el tiempo que puedas. Vale, es el modo arcade, ¿no? Un modo guantelete de esos. Nah, vamos a darle esto. Ah, vale, jugar. Somos un portador de la luz. ¿Será cortito el juego? Si tiene 3 partes. Bueno, ¿cuánto dura cada parte? Somos nosotros, ¿no? Supongo que nosotros somos Towaga, o Towaga es la aldea. Ya lo averiguaremos. Curro es el que estaba al lado de nosotros. Nuestro viaje comienza ahora. Deberás purificar los 5 santuarios para devolver la luz a Azcalar. Ojo. ¿Cómo jugar? Para defenderte usa la palanca derecha para disparar tu haz de luz contra los monstruos. ¡Coño! Ah, pero que no puedo moverme de aquí. Es como un tower defense, más o menos. Puede ser. Casi hemos llegado. Así sea, se ha desbloqueado tu primer conjuro, soplo de viento. Pulsa el botón de habilidad especial para usarlo, el LT. Puntos de maná. Los conjuros cuestan un punto de maná y se pueden gestionar desde el perfil. A ver. Voy a usarlo ahora, ¿vale? Ah, vale. Repel es lo que está cerca, ¿no? No puedo moverme de aquí, ¿vale? Ni saltar, ni nada. Simplemente puedo tirar el haz de luz, el poder. Me recordaba algo así como una especie de tower defense. Fabuloso. La luz corre por tus venas. Chimú. Ah, somos Chimú. Deberíamos continuar. El santuario no está lejos. Te esperaré en Luan. Que la luz te guíe, Chimú. Está superado por toda la luz. Me han dado un logro. ¿Qué es esto? Nuevo monstruo revelado. Trepadores. Descubre más información sobre este monstruo en el bestiario. Los trepadores son horrendas criaturas que deambulan por Azcalar desde el principio de los tiempos, ansiosos por devorar a cualquier ser vivo. Se camuflan en la exuberante selva de Soljun para atacar las almas extraviadas. Planeadores. Los planeadores, el azote de los cielos, oscurecen el día con sus alas corruptas. Los ancestros los llamaban el velo nocturno, pues impedían que la luz tocase el suelo. Desde que se creó el ritual de partida, son difíciles de ver en estado salvaje. Vale. Prólogo superado, fragmentos más 3, total 53. Vale, sencillo, me gusta la premisa, ¿eh? Yo pensaba que era más de exploración, estilo Metroidvania, por las imágenes, porque no he visto ningún vídeo ni gameplay. Se ha desbloqueado el perfil, en este menú puedes desbloquearnos conjuros atuendos, consulta información sobre ellos. Se ha desbloqueado el códice para ver los monstruos y objetos, ¿no? Y las pruebas, puedes consultar información sobre las pruebas y completarlas. A ver, ¿qué me cuenta? Curro. Lo estás haciendo bien, aunque sin honores. Vale, gracias. Perfil. Divisa. Puedes gastar los fragmentos de armas, sesiones de perfil y códice para mejorar tus poderes y desbloquear atuendos. Conjuros, atributos. A ver cómo lo hago. Ah, vale. Desbloquear por 500. Llega a una puntuación de 1200. Ah, vale. Desbloqueables, ok. Para darle más jugabilidad al juego, ¿no? Bueno, jugabilidad al juego, valga la redundancia. Avanzar en modo historia, avanzar... Vale, el reino del vacío. Los atributos que son mejorar por 50, más 10 puntos de salud, más recuperación de salud, puntos de maná, índice de recuperación de maná, tamaño de haz de luz, daño del haz de luz. Vale, quiero el tamaño. ¿Cuánto tengo? ¿Tamaño o daño? Daño, ¿no? ¿Quieres mejorar esto? Sí. Vale, el siguiente nivel cuesta 100. No puedo hacer más. Códice, bestiario, diario de Ical. Avanza en modo historia para recuperar todas las páginas. Ok, el bestiario. Vale, los diferentes monstruos, ¿no? Qué bonitos. El arte del juego es muy bonito, ¿eh? Es muy, muy bonito. Retos, retos de la historia, retos coleccionables. Desbloquea todos los atuendos, desbloquea todas las páginas del diario de Cal. Vale. ¿Y esto? Has completado el prólogo. Vale. Hay que avanzar la historia. La gente solía conocerme como el oso pájaro. Me gusta ese apodo. Vale, crack. Solo jugador. Fase 1 de 42. Vale, pues seguimos, ¿no? Está muy guay, tío. Está muy, muy bien. Me gusta. Para echarte unas partidillas de vez en cuando. Estamos en el templo, ¿no? ¡Hostias! El malo. Ese es el malo. Es que apareció al principio, ¿eh? Metnal, vaya, fíjate quién está aquí. Así que siguiendo el ejemplo de los héroes de nuestra tribu, es un noble esfuerzo. He dicho tribu. A estas alturas diría que es inútil. No obstante, ¿quién soy yo para juzgar? En cualquier caso, ahora no tengo tiempo para ti. Quizá mis esbirros deseen entretenerse contigo. Tráeme los que quieras. Que bajen, baja, guachón. Bajen, culeaos. Me los esmurfeo, ¿eh? Qué guay, es bastante original el... No, monstruo, creepers y swarmers. Son bastante débiles estos, ¿no? Los pequeñitos. Estoy rotísimo, ¿no? ¿Me han dado un combo? Vale, si se pone fea la cosa, meto ahí el haz de luz. Vale. Fue superada. A liberar sus almas. Rastreadores. Estas criaturas que forman enjambres son aberraciones del vacío. Incapaces de adaptarse a él, se han transformado en bombas vivientes. Ansían el vacío y solo se encuentran en las zonas más recónditas de Azcalar. Raptadores. Estas agresivas criaturas, las más débiles de la manada, luchan por soportar la energía del vacío que tanto las atormenta. Con el deseo de liberarse del dolor, se abalanzan sobre cualquier ser vivo que su oscuro corazón les incita a destruir. Oh, una página. Reliquias del pasado. A ver. Un nuevo día, una nueva tarea tediosa. Entiendo que alguien debe ocuparse de los difuntos antes del ritual de partida, y estoy más que dispuesto a ello. Pero me exaspera el absurdo balbuceo de mi supuesto maestro. Las costumbres ancestrales son sagradas. Deja de cuestionarlo todo. El pensamiento analítico no es un pecado. Su terquedad escapa a mi comprensión, y toda esta farsa de las máscaras no es más que un precepto obsoleto y desechable. 14 fragmentos nada más, qué poco, ¿no? ¡Ahí va, que sigo! Fase 2. Va, pero me esmurfeo el juego este que flipas, ¿eh? Mola. Ah, cada uno me da 2, ¿eh? Creo que hacen combos y matas varios. 30 exorcizados. ¡Eh! Os calmáis, ¿eh? ¡Pelotudos! ¿Qué es eso? Ah... ¡Hostias! ¡Que vienen un montón, tío! No voy a hacerlo perfecto. Rápido, se ha abierto una grieta de fragmentos. ¿Y cómo los cojo? Ah. Ah, que vienen más, vienen más. Ah, y el maná se agota, ¿eh? O sea, si tiras los dos hechizos, pues creo que tengo dos. ¿Qué es eso? Ah, más salud. ¡Qué guay! Si tiro los dos hechizos de maná que tengo, ya está, ¿no? ¡Qué buena! ¡Ya! Hostia, level 2, ¿no? Saiyan 2. ¿What? Fase superada. Bueno, pero marcado, ¿no? Has recibido la bendición del santuario. Te ha llevado a los cielos. Te ha elevado a los cielos. Acaban con las criaturas voladoras y termina el ritual de purificación. Usa las palancas izquierda y derecha para moverte y disparar en cualquier dirección. La luz debe triunfar. Ah, que ahora sí puedo moverme. Hostia, qué OP, ¿no? ¡Hostias! Que me estoy pegando al fuego ese. ¡Hostias! La he cagado. He perdido el multiplicador. ¿Qué cosa mía se está cerrando por los lados? Se está cerrando, ¿verdad? Yo creo que se está cerrando por los lados. O soy yo que me estoy moviendo sin querer. Nice, reto superado entre las nubes. Modo desbloqueado, modo supervivencia. Ahora puedes disfrutar este modo desde el menú. Domina la luz e intenta sobrevivir todo el tiempo que puedas. Modo de vuelo. Ahora puedes disfrutar este modo desde el menú, ¿vale? Viaja por los cielos estrellados y trata de sobrevivir todo el tiempo que puedas. Vale, hay un montón de gemitas. ¡Ah, que sigo! Hostias. Igual el cristal ese tenía que petarlo con enemigos cerca, ¿no? Tengo que subir el daño del láser. Y el tamaño puede molar también. Ah, pues sí. ¿Cómo que interrumpido? ¿Por qué? Ah, ¿será que me hace daño el cristal ese? Ah, sí, me hace daño. Me hace daño el cristal ese. Ojo. Purificado, ¿no? Has liberado sus almas. ¡Coño, que sigo! ¿Cuántas fases son, loco? Joder. Complicado, ¿eh? Cuando se juntan los pequeñitos, no veas. Os garantizo que no es fácil, ¿eh? Lo parece, pero no lo es. Nice. Vale, 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 déjame. Vale, me lo he marcado. Uf. Página encontrar, las costumbres ancestrales. Mi maestro insiste en que recemos juntos cada mañana. La oración es siempre la misma. El alma del difunto Calario hemos de liberar. Pues cuando el dolor permanece, rugirá la bestia espiritual. Sería bonita si no fuera porque es mentira. Apenas se ven bestias espirituales y jamás se ha oído a una rugir, mucho menos manifestar hostilidad. Es el único cometido de las máscaras, deshacerte de las emociones para que el diálogo pueda imponerse y la bestia dormir al fin. ¿Seguimos o qué? ¡Vos! El malo. Debo admitir que tu resistencia es encomiable. No obstante, ¿qué sentido tiene tu valentía cuando todo está perdido? Esa es tu opinión, crack. ¡Hostias! ¡A que me disparan! Hostia, me gana, ¿eh? Buah, lo reventé, pero me ha hecho un montón de daño. Matar a los miembros de la tribu y asolar la isla ha sido sencillísimo. Si decides ofrecerme un verdadero reto, quizá entonces podamos divertirnos. Tú, que me falta vida, cabrón. Ahí está. Y esto es. El primer templo. Nuevo conjuro, ventisca explosiva. Dispara un rayo helado que congela a todos los monstruos. Eso está muy guapo, ¿eh? Mucho mejor que el otro, yo creo. Reto superado, el ilusionista, santuario purificado. ¿Has erradicado? No sé qué. No lo leí. ¿Qué pasa, curro? Ah, estás de vuelta. Eso significa que has logrado purificar el primer santuario. Uno menos, quedan 4. Nos espera el siguiente reto. El portal de Luan. Tómate el tiempo que necesites para consultar el inventario, las habilidades con conjuros y aprender más sobre la isla y sus habitantes. Vale. ¿Conoces algún chiste gracioso? Mi repertorio es bastante limitado. Atributos. Me gustaría mejorarme el daño, ¿no? Seguimos mejorando el daño. ¿Cuánto tengo? 200 y pico. Venga, más daño. Tamaño. Y puedo mejorar. Ah, puedo mejorarlo. Aumenta la amplitud un 5%. Oh, qué guay. Se puede mejorar también los conjuros. Sí, nada. A ver. Parte 1, seguimos en la parte 1. Fase 7 de 42. Hostia, pues es largo, es larguillo, ¿no? Desbloquearás el modo historia parte 2 después de completar el modo historia parte 1. O sea, 42 fases. Y luego me imagino que igual, quizá otras 40, quizá otras 30, 40. Joder, pues es... Hagamos una más, ¿no? Hacemos una más para probar la ventisca. Embelezadores. Se disparan cosas, tío. Hala, fuera de aquí. Hostia, es que tengo que matar a los pequeños antes de poder matar al grande, tío. Joder. Y encima hay que dispararle a la bola que te tira también. Hostia, pero bueno, pero ¿qué está pasando? Joder. Vale, ahora le puedo dar a él. No puedes darle a él si no matas a los pequeños, ¿eh? Te destruyen, tío. Vale, embelezadores. Los embelezadores son temibles criaturas capaces de moldear el vacío a su antojo. Transforman la energía del vacío en turbulentas esferas que ocasionan un terrible dolor a las pobres almas que las sufren. ¡Joder, 2! Vale, uno menos. Vale, otro menos. Bueno, la ventisca no es muy allá, ¿eh? Vale. La ventisca no está muy allá, tío. Wow. Es que no te da tiempo. A veces no te da tiempo, tío. Joder. Buah, se las trae esta fase. Uff. Llanuras de Galro. Muere, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué habéis fumado? ¡Coño! Vale, lo he matado antes de que hiciera nada. ¿Qué es esta? Me muero, ¿eh? Joder, casi palmo, tío. Vale. ¿Me curáis, por favor? Igual me hace falta mejorar más mi rayo y tal, ¿sabes? Para poder matar a los grandes rápido. Cúrame, anda, porfa. Vale. Joder. Este es nuevo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Joder! ¡Se cambia de lado! Se cambian de lado. Asquerosos. ¿Que presione qué? Ah. Pone press, pero no me pone ningún botón, ¿sabes? Oye, ¿qué es esta fumada, gente? Nah, imposible, imposible, imposible. ¿Son demasiados? O es que me falta mi daño, tío. No te rindas. Desertores. Los desertores escapan con presteza del castigo de la luz. Son seres muy sensibles a la claridad y saben cómo eludirla. Acosan a su presa sin descanso y la devoran en un abrir y cerrar de ojos. Vale, voy a reintentar. Si vuelvo a fallar, me voy al menú. Creo que compensa dejarse dañar por los pequeñitos y matar al desertor. Qué fumada, tío. Me destruyen. Que no puedo con todos. No puedo. Es imposible. Es imposible, ¿eh? A ver. Vamos a la base. Que va. Hay que mejorar mucho, ¿no? Habrá que mejorar mucho el daño y tal antes de poder avanzar. Tengo 200. Puedo mejorar el daño otra vez. 150. ¿Cuánto daño? 4 de 7. ¿Y empiezo allí? Ah, empiezo 10 de 42. A ver si nos lo podemos pasar ahora. Empezamos aquí, donde lo dejamos. Guay. Que hemos subido un poquito el daño, tío. What the fuck, pero ¿por qué me ha pillado? No me ha dado tiempo. Vale, voy un poco mejor en daño, ¿no? A ver, 10% no es mucho, pero... Vale, parece que voy un poquito mejor, ¿eh? Sí, voy muchísimo mejor, tío. Aún no he utilizado ni una ventisca, ¿sabes? Fuera. Vale, acabo de utilizarla ahora. Aquí es donde moría siempre. Mira, me la pasé. 10% más de daño en bastado. El oso pájaro. Hoy mi maestro se ha superado. Curro me ha obligado a empezar desde cero un embalsamamiento para por tercera vez, mientras afirmaba que sus nuevos pupilos, lo hacían mucho mejor. Estoy harto de oír hablar de Chimú y su apego por las costumbres ancestrales. ¿Por qué debería cuidar de algo que no es más que carne y huesos putrefactos? Si por mí fuera, los cadáveres se incinerarían sin tanta absurdez ritualista. Recuerda bocado, Chimú. ¿Más información? ¿No? Nah. Ah, que vienen dos ahora. Perfecto. No puedo con uno, voy a matar dos al mismo tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo moverme. Exorcismo de Swarmers. Momento. ¿Qué es ese logro? Me han dado un logro, ¿vale? Cuando me quedo quieto sin poder moverme. Ah, exorcista 500 Swarmers. Que no podía moverme, ¿eh? Un momento que no pude moverme. Vale. ¡Madre de mía! Reto superado. Y ahora a volar. Vale, volando es más fácil porque sí que puedo moverme. Aquí puedo moverme un poco. Cielo de Galro. Vale, moviéndome me parece un poco más sencillo, ¿eh? Ah, me ha dado. Me ha roto el combo. Vale, mucho más fácil, ¿no? Ah. ¡Muere, perro! Fácil. Cielo de Galro, fase 13. ¿Qué ha sido eso? Ay. Ay, o sea, yo no hay distintos, solo hay murciélagos estos. Bueno, le he dado un montón, ¿eh? Logro desbloqueado, la trampa del vacío. Le he dado un montón de ellos al mismo tiempo. ¡Ah, tío! Dios, hay demasiados. Vale, buena. Ahora se convierte en una bolita de luz y va al templo, ¿no? Y desbloqueamos otro más.